Estuvo bien, ¿eh? Fue como la guinda de la torta. ¿Ah? ¿Cómo? Eso, po. Nada mejor que después de un éxito en la pega te pase una cosa como esta. ¿Una cosa como qué, Nicolás? Una cosa como esta. Como... como nuestro... O sea, lo que nosotros hicimos... Flo... Tú me gustáis mucho, de verdad. Yo sé que para ti debe ser difícil engancharte al mejor amigo de tu marido. Pero... yo creo que nos podemos controlar. Tenemos que organizarnos bien y nadie se va a dar cuenta. A ver, lindo, parece que tú no estás entendiendo. Esto es... A ver... Esto es lo que es. No es más que eso. ¿Cómo? A ver, Nico, no sé cómo explicártelo. Nosotros no tenemos una relación. Nos juntamos a conversar. Pasó esto, que es un error y no va a volver a pasar. Y eso es todo. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas. ¿Ok? La Begoña no es mi polola. Además, estoy chato que anda diciendo por ahí que yo soy su pololo y... ¿No va a contestar? Aló. Nico, ¿dónde estáis? Estoy en un almuerzo de la pega, ¿por qué? ¿Y vaya a llegar muy tarde a la oficina? ¿Te falta mucho? No sé. ¿Por qué tanta pregunta? Nada, es que te tengo una sorpresa que te va a encantar. ¿Qué cosa? Estoy acá, en tu oficina, esperándote. Vente luego. Pero Begoña, me hubiera avisado. Sí, lindo, pero es que como te está yendo tan bien, pensé que podíamos celebrar. Y como el otro día lo pasamos tan bien en tu oficina acá, ¿te acordáis? No, pues pensé que lo podíamos repetir. Mira, yo no sé, estoy ocupado, no creo que llegue, así que eso, hablemos después, ¿ya? Ya, bueno, no importa, te voy a estar esperando acá. Por último, que te comas el postre, ¿no? Te monté la sorpresa, ay, que ya, qué tonta. Ya, vente luego. Ya, como queráis, chao, chao. Ya, pues, Flo, no te voy a ir todavía. Es que tengo mucho trabajo. Y además te están esperando en la oficina. Da lo mismo. ¿Sabes qué, Nico? No deberías tratar así a tu polola. Sí, ya te dije, la Begoña no es... Tú me gustas, ella no. ¿No te han dicho que ser cargante un poquito mata pasiones? Escucha, Flo, Flo. Yo no te insistiría si no estuvieras seguro de que te pasan cosas conmigo. Lo pasamos increíble. Por algo viniste. Sí, pues vine a conversar y no me dijiste nada. ¿Qué onda? ¿Por qué hiciste esto? ¿Es para vengarte porque el Ismael te corrió? A ver, punto uno, tú me llamaste. Punto dos, lo que pasa entre Ismael y yo es asunto nuestro, no tuyo. Sí, ahora. Porque cuando necesitas información, lo más bien que son súper amigos, ¿no? Y yo soy súper importante para ti. Nico. ¿Qué onda? ¿De verdad qué onda? O sea, ¿qué película te estáis pasando? ¿Qué pretendes tú? ¿Que salgamos juntos en un caballo blanco? ¿Que nos vayamos de acá lejos? No, Nico, eso no va a pasar. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía y es así, y así se va a quedar. Yo te voy a demostrar que puedo ser mejor que él. Es que de verdad no es necesario. No, yo te lo voy a demostrar. No, es que no es necesario. ¿Qué? Oye. Ándate a la oficina porque es de muy mala educación dejar plantadas a las personas que te están esperando. Chao. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti.